energía, de industria, energía y turismo, y nos dedicamos fundamentalmente a desarrollar la sociedad de la información. Supongo que después de lo que acaba de decir mi compañero, lo primero que me diréis es que para ayudaros lo mejor que podemos hacer es pagar a 30 días. En el caso de Red.es pagamos a 30 días y procuramos hacerlo. Nosotros la verdad es que somos casi una pyme, ¿no? Por nuestro tamaño somos una entidad muy, muy pequeñita, somos unos 100 y pico empleados ahora mismo y tenemos que estar en permanente innovación. Pero bueno, yo no vengo aquí a hablaros de eso, sino de cuáles son o cómo vemos nosotros que se puede innovar. Todos los programas que nosotros ponemos en marcha destinados a la mejora de la productividad de las pymes, a la competitividad y, por lo tanto, que todos conllevan un proceso innovador, están orientados al uso de la tecnología. Nosotros somos una empresa que fundamentalmente entiende que la tecnología es un motor de innovación. Eso no quiere decir que no haya otros, pero es uno de los más importantes. Y, en especial, a todo lo que conlleva Internet. Por resumir, aunque yo creo que se habrá dicho infinidad de veces, y en esto estoy un poco repitiendo, seguramente, ponencias anteriores, Internet abre un mundo nuevo de oportunidades para la innovación y para el crecimiento. ¿Por qué? Quisiera repetirla, simplemente porque a veces se nos olvida y ahí sigue estando una capacidad muy importante para crecer. Se han eliminado las barreras geográficas. Para cualquier empresa pequeña, vender antes en el exterior era, no sé si imposible, pero sí requería al menos unas inversiones muy importantes porque necesitaban desplazarse geográficamente allí. Ahora esto no es así. De hecho, el comercio electrónico es una de las grandes apuestas de nuestros programas y luego les hablaré de ellas. Pero Internet nos ofrece mucho más. Nos ofrece un acceso a clientes y a segmentos de clientes que antes no teníamos. Nos permite acceder a toda esa información que antes se ha comentado a través de redes sociales o a través de otros mecanismos que los clientes tienen sobre nosotros. Podemos saber en cada momento cómo están respondiendo a lo que es nuestra oferta. Pero también es muy importante que podemos responder en cada momento o saber en cada momento cómo están respondiendo a la oferta de la competencia. Y esto es muy importante. Esto antes era una información que, bueno, que costaba muchísimo extraer. Ahora simplemente con unas herramientas adecuadas de análisis podemos saber cómo se está comportando nuestra competencia a través de Internet. Incluso alguien me decía hace unos días que el espionaje industrial había desaparecido, que bastaba con conectarse a LinkedIn para ver quiénes eran los últimos fichajes de una determinada empresa para saber por dónde podían ir las tendencias. Además, podemos acceder a segmentos o a nichos de negocio que antes también nos estaban vedados, lo que se denomina normalmente el long tail. Nichos muy pequeños de negocio a los cuales no compensaba la inversión que requería llegar a ellos, o bien simplemente no sabíamos que existía, no sabíamos que había esa demanda, y por lo tanto no podíamos hacer nada para atenderla. Se ha reconfigurado la cadena de valor. Aparte de que el proceso de intermediación cada vez es más pequeño, no solamente está desapareciendo este proceso de intermediación con el consiguiente abaratamiento de costes, sino que además aparecen nuevas figuras, ¿no? En todo este juego aparecen nuevos elementos, aparecen nuevos servicios que hay que prestar y que antes no existían. También es cierto que es necesario cambiar los modelos anteriores para poder volver a ellos. Cooperación y acceso a la información. Podemos acceder a muchísima información que es relevante para nuestro negocio, pero lo que es más, podemos compartir y trabajar con otros iguales que a nosotros en plataformas abiertas. Al final, también es cuestión de que nos unamos a aquellos que pueden tener necesidades, problemas y que buscan oportunidades similares a las nuestras. En este ámbito, lo mejor es colaborar, es compartir. No se trata de ocultar la información ni de intentar hacer un uso malintencionado de la información en el sentido de que quiero ver lo que está haciendo el otro. No, lo mejor es unir esfuerzos, aunque parezca quizás algo un poco naive. Pero incluso Internet nos puede ofrecer acceso a financiación. Modelos como el crowdfunding, que hasta hace poco no eran utilizados, o por lo menos de una forma extendida, con todas las posibilidades que nos ofrece Internet, ahora mismo se puede optar a ellos. Esto sobre todo para emprendedores o para gente que intenta montar un negocio de nuevo y que no consigue financiación por los métodos tradicionales, bien a través de créditos de la administración o créditos bancarios, es una oportunidad también. Junto a Internet aparece ahora otro aspecto, que es la movilidad. Todos sabemos que los móviles están presentes en nuestras vidas, a veces incluso más de lo que desearíamos, pero más allá de los móviles, los smartphones o las tabletas son el elemento que va a ser utilizado masivamente para acceder a cualquier servicio o a cualquier contenido de Internet. Según un estudio de Gartner que han publicado recientemente,
las ventas en smartphones han aumentado en el último trimestre de este año un 47% con respecto a lo que era el año anterior. Y eso nos da una idea de que ahí hay un sector abierto de oportunidades para innovar y para crear nuevos servicios y nuevos contenidos que puedan ser accesibles a través de los móviles. Y luego lo que sí quisiera mostrar es que al final todas las empresas, sea cual sea el segmento en el que se mueven, hoy en día utilizan la tecnología dentro de lo que son todos sus procedimientos y todos sus procesos. La tecnología puede ser parte intrínseca de su modelo de negocio, pero aunque no lo sea, siempre va a ser un elemento que tienen que utilizar para poder llevar a cabo su actividad. El acceso a esta tecnología por parte de una pyme hasta ahora podía resultar costosa en términos de inversión económica, pero costosa también en términos de recursos humanos que hay que dedicar. ¿Por qué? Porque al final mantener un departamento de IT, o no un departamento, pero sino un conjunto de personas dedicadas al IT, conlleva una inversión y además nos distrae de lo que puede ser el negocio real de la pyme. Soluciones como el cloud computing, el software de fuentes abiertas, ayudan a las pymes a poder utilizar esta tecnología sin realizar inversiones costosas. Y por último me gustaría hablar del data mining. Hemos dicho que hay muchísima información, información de nuestros clientes, información de nuestros competidores, información de nuestro negocio, información de cómo van nuestras ventas, información de lo que se dice en las redes sociales, pero toda esta información es necesario estructurarla, procesarla y analizarla, empíricamente. No sirve de repente ver un tweet y ya lo volvemos a mirar hasta la semana que viene, ¿no? Entonces, todas las aquellas herramientas de data mining que están empezando a surgir y cualquier servicio que una empresa pueda ofrecer de análisis de toda esta información que está circulando a través de Internet es una buena oportunidad para innovar. El respecto es, como decía, y me queda un minuto creo, fundamentalmente nuestros programas que estamos lanzando en el ámbito de ayuda a las pymes están enfocados al comercio electrónico. ¿Por qué? Primero porque es un sector cuyos datos de crecimiento siguen siendo muy buenos a pesar de la crisis. Aquí pueden ver ustedes lo que ha crecido en el año 2011 con respecto al año 2010. Y esto que en valor absoluto puede ser más o menos importante, lo es mucho más si tenemos en cuenta que las ventas en comercio por sectores tradicionales o por canales tradicionales están bajando. Y además el número de internautas compradores está creciendo y está alcanzando ya los 13 millones. En España compramos mucho a través del comercio electrónico, pero sin embargo la oferta no son siempre empresas españolas. Es más, la mayor parte de las veces son empresas que no son españolas. Por eso nuestros programas están enfocados en esta área y también porque el comercio electrónico nos permite definir nuevos modelos de negocio, nos permitiría definir, por ejemplo, un modelo de producción bajo demanda, nos permite conseguir mejores precios de nuestros proveedores, nos permite utilizar otra serie de canales que son fundamentales. Y ya para terminar, solamente quería citar dos programas que nosotros tenemos en marcha. Ahora mismo estamos finalizándolos, pero sí que es cierto que el año que viene probablemente sacaremos una segunda edición una vez que veamos los resultados. Es un programa de asesoramiento en comercio electrónico que va desde un asesoramiento general a través de talleres y un asesoramiento online y telefónico. De hecho, creo que tenemos un pequeño stand hoy aquí donde se ofrece ese tipo de asesoramiento, pero que también ofrece asesoramiento individualizado aquellas empresas que tengan muy claro que quieren entrar en Internet, en el comercio electrónico. Y es un asesoramiento personalizado porque lo que nosotros pretendemos lanzar el año que viene es que aquellas empresas que quieran dar este salto o que ya estén vendiendo a través de Internet pero necesiten mejorar alguna de sus competencias, competencias en logística, competencias legales, competencias en social media, cualquier tipo de estas cosas, nosotros nos sentamos con ellos, analizamos cómo es su negocio, en qué sector se mueven e intentamos ayudarles a definir cómo tienen que evolucionar. Y aparte de esto, luego tenemos un programa en este sector también, pero sectorizado para lo que es los alojamientos, las pequeñas pymes, porque quizás el turismo es uno de los sectores que más rápido ha entrado en el comercio electrónico y a través de otro tipo de redes sociales, porque solamente se venden servicios, pero sí que es cierto que los pequeños hoteles todavía, a pesar de que tengan una página web, no están haciendo un uso efectivo de todo lo que puede ser la venta electrónica. A lo mejor no están en canales de reservas, no están utilizando canales de comercialización, están haciendo un uso muy escaso de lo que puede ser el marketing digital o lo que puede ser social media, y todas estas habilidades es necesario desarrollarlas.
Y para terminar, porque ya me he pasado, yo sí quisiera acabar con una cita. No es ninguna cita tecnológica en este caso, pero sí que son unas citas que yo creo que vienen muy al hilo de lo que